Mirad, hoy voy a practicar Shuffle Dance, el baile hip hop que arrasa en las redes. Es súper divertido. ¿Te apetece, pero no sabes bien cómo mover los pies? ¿Quieres bailar delante de tus amigos sin parecer un pato mareado? Pues hoy te voy a enseñar a bailar uno de los pasos de Shuffle Dance, el Charleston. Esto es Retos Bailongos. El paso Charleston consiste en desplazarse hacia atrás y hacia adelante cruzando los pies. ¿Quieres ver cómo? 1. Coloca el pie derecho delante del izquierdo en perpendicular o en forma de T. 2. Ahora tienes que pasar el pie que tienes delante hacia atrás manteniendo la forma de la T. 3. Ahora toca abrir y cerrar. Abrimos separando los pies. Luego levantamos el pie que vamos a llevar hacia atrás. Y cerramos poniendo de nuevo el pie en forma de T. Así. 4. Repite de nuevo, una y otra vez. Así, con movimientos de abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Eso es, con mucho flow. Y 5. Ahora haz el paso hacia adelante. Tienes que abrir el pie que tienes atrás. Lo llevas hacia adelante. Y cierras en forma de T. Haces lo mismo con el otro pie y ya lo tienes. Puedes combinar el Charleston con otros pasos de shuffle muy fáciles de aprender, como por ejemplo el Running Man o el Crisscross. ¡Pruébalos todos! Combinando estos pasos y otros que te inventes, ya puedes crear tus propias coreos de Shuffle Dance con este reto bailongo. Y recuerda, esta tarde más diversión en un nuevo episodio de Mickey Mouse Squad. Nuevos Mickey Mouse Squad, de lunes a jueves a las 8:20 en Disney Channel.